Hola, queridos wine lovers de catadelvino.com. Nos encontramos en el majestuoso Castillo de Peñafiel. El castillo se encuentra sobre una loma estrecha y larga que proporciona a esta emblemática fortaleza la forma de un buque. Fue declarado Monumento Nacional el 1 de junio de 1917. Es propiedad del Ayuntamiento de Peñafiel y muchos enoturistas lo visitan, ya que aquí se encuentra el Museo de Vino de Peñafiel. Ahora les vamos a presentar a Javier Mena, encargado del Museo del Vino, que nos va a acompañar en esta visita. Por favor, un saludo a todos nuestros telespectadores. Por favor, Javier. Hola, buenos días. Soy Javier Mena, trabajo en el Museo del Vino. Y es un placer para mí poder disfrutar de vuestra compañía. Vamos a continuar la visita. Tenemos ahora que preguntarte algo muy, muy importante. ¿Cuándo fue construido el castillo y quién imaginó toda esta belleza? La actual fortaleza y última, cuarta y última fortaleza que se mandó a edificar en este cerro, data de 1455. Reinando en Castilla y León, Enrique IV designa al hermano de su valido, don Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava, primer señor de la Casa de Osuna, la reconstrucción de esta fortaleza, sobre otra anterior de unas características muy similares. Es conocido la fortaleza de Peñafiel, donde nos encontramos, con el sobrenombre del navío castellano, puesto que nos encontramos en uno de los castillos más bellos de España. ¡Qué lindo! Esto es enoturismo, esto es historia, esto es amor por lo que estamos haciendo. Y esto es lo que se demuestra cuando Javier nos cuenta la historia del inicio del castillo. Vamos ahora a seguir viendo, a seguir paseando y a seguir disfrutando del Museo de Peñafiel. Les damos la bienvenida desde esta impresionante entrada del Museo de Peñafiel, con esa escultura maravillosa hecha por Julio Galán. Me parece lindísimo que ustedes empiecen a disfrutar desde la entrada las obras de arte, la historia y la emoción por ver el mundo del vino. Pasión, cultura, tradición, historia, es lo que se respira aquí. Nos encontramos ante este museo fantástico del vino de Peñafiel. Es el eje sobre el que bascula todo el turismo enológico de la provincia de Valladolid. Cuéntame, Javier querido, sobre qué fue hecho el museo y en qué año se lo empezó a construir. El Museo Provincial del Vino está ubicado en el patio de armas de la fortaleza de Peñafiel, que data de mediados del siglo XV, su construcción. Es un museo interactivo, multidinámico, didáctico, el cual su gestión y dirección corre a cargo de la Diputación Provincial de Valladolid, siendo el responsable del museo don Víctor Fernández, director del Museo del Vino. Muy bien, con toda esa información queremos preguntarte cómo cambió el movimiento, el turismo en la ciudad, el hecho de tener este museo acá. Pues como de la noche al día, de contar cuando se inauguró el museo, contar Peñafiel con 20 camas, a contar en la actualidad, año 2019, dos hoteles de 4 estrellas, un hotel de 5 estrellas, dos hostales y 20 y tantas casas rurales. Y en un radio de acción de 15 kilómetros a la redonda, un hotel de 15 estrellas, como es el de Arzuaga, y otro hotel de 5 estrellas, como es el de San Bernardo. ¡Qué maravilla, queridos wine lovers de catadelvino.com! Esa invitación, tenemos dónde llegar, tenemos dónde quedarnos, tenemos buen vino y tenemos cómo aprender acá en el museo. ¿Nos acompañan a recorrerlo, por favor? Para los que no sepan, vamos a decir que Valladolid aglutina el mayor número de denominaciones de origen de España. Cuéntanos, sí. ¿Cuáles son? Ribera del Duero, ¿ya? Toro, Rueda, vinos de la Tierra de León y vinos de Castilla y León. Y la denominación de origen, Cigales. Ya, muy bien. ¿Y hay alguna mención especial también acá, acerca de los vinos de calidad? Claro, por supuesto. Aquí tenemos el Museo del Vino, donde nos encontramos, es un museo moderno, didáctico, sencillo de ver y muy agradable, muy romántico a la vista, puesto que podemos disfrutar de ello sin ser un especialista en el vino.
Eso es lo importante, poder venir como que estamos pasando una visita a los amigos, como que nos están contando la historia y nos estamos emocionando con esta forma de vivir el vino. Es el alma del vino, como vemos más allá. Así que seguimos la visita. Cuéntanos, Javier, ¿dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos a la entrada del Museo del Vino, muy importante para el museo, puesto que aquí es el marketing, como dijéramos. Aquí se encuentran personas que han sido nombradas alcaides de la fortaleza del Museo del Vino, bien sean del deporte, de la política, del papel cuché, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver las que hemos tenido este año. El exfutbolista Ronaldo, la plusmarquista Ruth Beitia y el bodeguero de Pago de Carrovejas, el gerente de Parrovejas, Pedro Ruiz. Muy bien. También tenemos por acá a Julio Iglesias, ya les vamos a enseñar, pero esto es empezar con la base de todo, con el inicio, pero nos vamos a ir a otros lugares también, así que sí. Acompáñenme, por favor. Javier, cuéntanos, yo veo que acá hay muchísimos elementos para fomentar la cultura del vino. Acá vienen colegios, vienen universidades, vienen personas jóvenes de todas las edades para saber cómo se inicia todo, cómo empieza desde el terreno, cómo se escoge, cómo el agricultor va cultivando la tierra, qué decisiones se toman en el inicio para que sea mucho mejor la cosecha, qué tipos de uvas se logran. Hay una cantidad de información fantástica, pero cuéntanos un poquito tú. Hay mucha cantidad. El mundo del vino es muy romántico, es un arte, es una cultura. Al mundo del vino hay que amarlo, hay que respetarlo y hay que quitar el tabú del vino. No, el vino es un arte. El saber beber vino, el saber disfrutar del vino es una cultura y hay que respetarlo como tal. Muy bien. No, me parece fantástico, pero sigamos conociendo. Vámonos para otro lugar muy interesante. Y seguimos aprendiendo. Estamos ahora viendo los pupitres de cava, el movimiento que se realiza, la cuidadosa manera en que van haciendo el vino. Así que cuéntanos un poquito acerca de este movimiento especial. Bueno, este era uno de los trabajos más cualificados y mejor pagados. Y en la actualidad solo podían estar trabajando 2 horas. Y la persona que estaba trabajando estaba completamente blindada, como si fuera a detectar una bomba, puesto que el movimiento es este. Y tener en cuenta que estas botellas tienen una presión de 6 atmósferas y había muchas que con este gesto explotaban. Entonces la persona que tenía que estar trabajando tenía que estar completamente cubierta de plomo y los acababan con este gesto de las muñecas jorobados. Siempre acababan con artrosis y las muñecas. Claro, es que es un movimiento y en muchísimas botellas, pero imagínense, todo el día haciendo esto. Por eso solamente tienen que trabajar 2 horas. Pero bueno, encantados de seguir aprendiendo. Vámonos para otro lugar. Continuamos. Bueno, estamos en el lugar del análisis sensorial del vino. Vamos un poquito al juego de aromas. Hay muchísimos aromas acá, así que empecemos por el primero. Déjame probar, Javier. un inconfundible sabor a fresas. Crucemos los dedos, ¿será? Bien. Bueno, fue. Probemos el segundo. Bueno, eso fue suerte, ¿no? Vamos a probar el segundo. Estoy de suerte. Esto se siente bien. Esto es piña. Dime que sí. Sí, bien. Gracias. Y bueno, seguimos aprendiendo. Javier, ¿y esto qué es? ¿Una nave espacial? No, es una cúpula. Cuéntanos qué se hace, qué se observa adentro y bueno, y otros detalles, por favor. Esto es la cúpula del vino, donde dentro de la cúpula se proyecta una película que dura 8 minutos sobre el vino, muy romántica, espectacular, en 360 grados, una maravilla. Y junto con la cúpula y el museo, pues tenemos una media de 100.000 visitantes al año. ¿100.000 visitantes?
visitantes, ay, perdón, no, me emocioné. 100.000 visitantes, usted no puede dejar de ser uno de esos visitantes. Vengan, disfruten, estamos en el Museo de Peñafiel. Y estamos ya en la primera planta del museo, donde vamos a ver la historia, Egipto, Roma, vamos a ver un sinnúmero de cosas que nos dan emoción. Cuéntanos, por favor, Javier, ¿qué vamos específicamente a ver acá? Pues aquí vamos a ver la historia del vino desde sus inicios hasta la actualidad, mediante vídeos, paneles y sobre todo las donaciones que han hecho las personas altruistamente al Museo del Vino. Muy bien, justo eso quería preguntarles. Las donaciones fueron hechas por fundaciones, por personas particulares, ¿fueron muchas donaciones desde el inicio del museo? Bastantes, a Dios gracias, y son todas por personas particulares. Muy bien, vamos a disfrutar todos de esto. Nos lo donaron para eso, para que nosotros sigamos teniendo este amor y esta pasión por el vino. Hay que preparar primero las cubas para que lleguen las uvas. Este es el viejo refrán castellano en el que se inspiró Richard Rogers para crear la nueva bodega de Protos. Tenemos una vista fantástica en el castillo. Vamos a ver cómo este nuevo edificio de la bodega no desentona con el medio ambiente. Y también veremos que estas 5 cúpulas gigantes son el reflejo de lo que él quiere expresar como un racimo de uvas, pero además son las cubas que están emergiendo desde el suelo. Queremos desde acá despedirnos, queremos agradecer al Museo del Vino de Peñafiel y también a Javier por habernos ayudado tanto y por haber permitido que ustedes, nuestros queridos telespectadores de catadelvino.com, disfruten de esta visita. Y ahora pedimos a Javier una despedida para nuestros televidentes de catadelvino.com, por favor. Ha sido un placer disfrutar de vuestra compañía y solamente deciros que aquí estamos abiertos en corazón y alma para que vengáis a visitarnos, puesto que aquí tenéis vuestra casa, vuestro cariño de hermanos, para catadelvino.com. Muchas gracias, qué lindo. Les esperamos para la próxima. Adiós. En catadelvino.com tenemos ofertas especiales para ti. ¿Me acompañas a visitar bodegas y catar excelentes vinos? En el buscador de catadelvino.com puedes localizar esta y otras actividades de enoturismo en bodegas emblemáticas y de reconocido prestigio, así como comprar estos maravillosos vinos que hoy hemos disfrutado y muchos otros que contamos en nuestra tienda de vinos. En la descripción de este video te facilito los enlaces. Muchas gracias por estar un día más.